Hola a todos. ¿Cuál es el gol que más gritamos de Colón? ¿Querés decir vos? ¿O alguno que te acuerdes? Qué sé yo. Muchísimos goles grité. Va, todos los gritamos, ¿no? Lógicamente los goles de Colón siempre se gritan con toda la alegría y las ganas. Pero recuerdo un gol que hizo el UPA Fópoli, no me acuerdo ni en qué año, fue creo en el 88, fue, me parece, un clásico que íbamos perdiendo 2-0 en cancha de Colón y lo empatamos 2-2. Un partido que realmente íbamos perdiendo 2-0 injustamente y de penal, ese gol me acuerdo que lo grité con el alma y vida porque era una injusticia que perdíamos ese partido. pero después, bueno, qué sé yo, un montón, bueno, ni hablarlos de la final, ¿no? Que los gritamos un montonazo, pero bueno, después también en los clásicos por lo general se gritan mucho. También uno que grité muchísimo fue el primero del ascenso. Del último ascenso que no pude ir a la cancha, recuerdo estábamos en Reconquista, esa vuelta, Maxi fue con el primo a la cancha, creo que fue de Alario el primero, porque también de penal. Estaba re complicado ese partido, faltaban 10, 15 minutos y estábamos quedando sin el ascenso, la verdad que estaba, ese día también estaba nerviosísimo y sí, ese gol lo grité con alma y vida, aunque estaba en la casa de un primo de mi esposa, pero bueno, mirándolo por tele. Lo grité con el alma porque fue un desahogo importante también. Sí, yo recordar, o sea, es como más fresco que tengo en la memoria, el segundo gol en la final de Bernardi, ese me acuerdo que lo grité mucho, salí a gritar al patio, me acuerdo, esto lo cuenta, pero después me daba vergüenza, me acuerdo de mi escena gritándole enfrente del televisor, te amo Bernardi, eso me lo acuerdo, o sea, ese fue uno de los goles que más grité en mi vida, yo creo, de Colón. Después también mucho el gol que hice papá de Alario de penal en el primero que le ganamos a Boca Unido en el último ascenso. Son de los goles que más recuerdo que he gritado. Y bueno, es como que en general los goles en la cancha suelo gritarlo más. Bueno, lo verán en las reacciones. Lo solemos gritar mucho más por el contexto, creo yo, en la cancha que cuando lo vemos acá en casa. A excepción de los goles cuando salimos campeón, claramente. Sí, después ahora me estoy recordando también, como siempre dije, en los clásicos por ahí se gritan más, ¿no? Tiene un gusto especial. Bueno, el gol de Agoglia, ese lo grité con el alma y la vida. Recuerdo que estaba con mi esposa en ese momento en la cancha. Y el de Gaviota Migliónico también, esos dos triunfos agónicos sobre la hora, se gritaron muchísimo, muchísimo. Así que bueno, sí, esos también. Y seguramente hay otros, pero que no me vienen a la memoria en este momento. Pero sí, los goles de Colón por lo general todos se gritan con el alma, pero hay algunos que son por la situación, el momento y demás, los gritas más. Hubo un gol, pero es porque es anecdótico que después siempre nos cargaron acá en casa, mi mamá, mis hermanas, porque lo estábamos viendo en la cama, o sea, matrimonial, la cama de ellos al partido, en el tele. Que un partido que le ganamos a Estudiantes, si no me equivoco, fue medio sobre la hora el gol de Nieto, si no me equivoco, en la cancha de Quilmes. Y fue un partido muy trabado y lo ganamos de forma agónica y empezamos a saltar y nos chocamos, creo que la cabeza, los brazos con el ventilador de techo. Ese, no sé si lo gritamos mucho, pero fue como anecdótico por el festejo. ¿Cuáles son los mejores o los 5 ídolos más importantes de Colón para nosotros? Sí, sobre todo para nosotros, porque bueno, después hay ídolos de la historia de Colón, qué sé yo, el Ploto Gómez, que le hizo el famoso gol a Pelé, hitos históricos que tiene la institución y la historia de Colón. Pero bueno, eso yo particularmente no lo vi, cosas que me han contado mi abuelo. Después, bueno, también la Chiva Di Meola, que fue ídolo de Colón. Para los más grandes, sobre todo, yo tampoco lo vi jugar, o si lo vi fue en los primeros años, no tengo recuerdo. Cococho Álvarez, que sí, lo he visto jugar. Recuerdo haberle visto hecho un gol olímpico en la cancha de Colón, en el arco de Fonavi. Era un fenómeno, Cococho. Pero lo vi muy de pibe, yo de pendejo. Yo empecé a ir a los 6 años, como les decía. Habré tenido 7, 8 años cuando lo vi a Cococho. Que sí, realmente son ídolos de la historia de Colón. Después de Bambiará, o sea, me voy a olvidar de algunos seguramente,
Pero de los que vivimos nosotros más contemporáneos, bueno, el Vichy fuerte como el goleador máximo de la historia, realmente nos dio muchísimas alegrías. Lamentablemente, bueno, no pudo salir campeón con Colón. Estuvimos ahí cerquita, pero no nos alcanzó. Pudo ser goleador de un torneo de primera, que bueno, que no es poca cosa. Y después, lógicamente, están entre los que salieron campeones. O sea, bueno, el Barba, ídolo total, el Barba. Volvé, por favor. El Barba Domínguez, ni hablar. Y después, bueno, el Pulga Rodríguez, la verdad que también, el Pulga estaría bueno que pueda volver, bueno, pero bueno, no sé si lo van a dejar volver. Cristian también, para mí, Bernardi, la verdad que creo que es ídolo porque hizo un golazo en la final, es un tipo que estuvo en el club varios años y que bueno, y que volvió ahora en un momento complicado, así que para mí también está entre los ídolos. Y bueno, y de ese equipo campeón también podemos rescatar el Fede Lertora y se me está escapando alguno más que también. Aliendro, cachorro. Y Rodrigo, bueno, sí. Rodrigo Aliendro y bueno, el Cachorro, que bueno, fue importantísimo en el título, como todos los jugadores que jugaron ese torneo, pero bueno, él fue muy, muy importante, digamos, un pilar en el arco, así que también, obviamente, hay un ídolo, el uruguayo. Coincido bastante. O sea, el Vichy era como mi ídolo de chico de Colón, porque, bueno, claramente, o sea, máximo goleador de Colón, uno de los máximos goleadores del fútbol argentino. Acá tengo la pelota que ha aparecido en varios videos de fondo, que bueno, esta, cuando era rey, ahora a ver, sigue siendo ídolo, pero como que ya se me fue un poco ese fanatismo. Me regalaron la pelota esta Firmada. firmada por el Vichy, cuando cumplí 15 años creo que fue. Pero después sí, el resto de que sumaría ahí como principales ídolos son todos del Colón campeón, el Barba, Cachorro, o sea, bueno, a Cristian también lo pondría más allá del gol importantísimo que hizo en la final. En el torneo capaz no fue tan trascendental, en el torneo en general, pero sí estuvo muchos años en Colón, y ni hablar ahora que volvió a jugar también en la B. El Pulga, impresionante también lo importante que fue en ese torneo, los goles que hizo, y otros jugadores muy importantes que yo pondría a todo el plantel, o prácticamente a todo el plantel, pero por destacar también a los que estaban en el medio, Lertora y Aliendro. ¿Cuál es el mejor equipo de Colón que vieron? Bueno, yo no tengo duda que el Colón campeón. Sí, para mí obviamente que fue ese, fue un equipazo que realmente anduvo muy bien en un torneo corto que realmente ayudó también a poder salir campeón, pero estaba muy enchufado y era un equipazo, que es una pena que se haya desarmado y diluido en tan poco tiempo, la verdad que es una pena. Y el otro que para mí fue un equipazo, ya te digo, después. En la década del 70 mi abuelo me contaba, yo alcancé a ver en algunos muy muy ahí nomás, pero no vi equipos en la década del 70, no los vi, me contaba mi abuelo, que tenían grandes equipos. Pero sí, el otro equipo que para mí fue un equipazo y que por cuestiones de que bueno, no nos dio, no pudo salir campeón, es el del 97, donde sale subcampeón con Pancho Ferraro. Teníamos un equipazo y la verdad que ese torneo yo pensé que salíamos campeones cuando le hizo el 5-1 a River acá en el cementerio de los Elefantes. Digo, no, bueno, si no salimos campeones este año, nunca más, dije yo, porque la verdad tenía un equipazo, ese era un equipazo. Pero bueno, no salió campeón, pero clasificó a Copa Conmebol en ese momento y en el 98 a fines clasificó para la Copa Libertadores en el 98. O sea, realmente tenía un equipazo en ese momento Colón también. Y después otro equipo que también por ahí, por un escalón más abajo, pero también en un gran equipo, no recuerdo en qué año, no sé si fue en el año 2000, creo que fue, con el pelado Piazza, que creo que es el que ganamos 4-0 el clásico, y que sale también segundo junto con Independiente, pero tercero por diferencia de goles, y bueno, ahí también tenía un cuadrazo, Colón. Bueno, estaba el Vichy, estaba el Cabeza Delgado, tenía un gran equipo también. Bueno, esta no tiene que ver con Colón, sino más general del fútbol argentino. Si le tenemos cariño a otro equipo que no sea Colón de Argentina, yo personalmente no. Colón y Colón. Es más, esto es un poco controversial, pero tampoco me considero hincha de la selección argentina. En el Mundial me acuerdo que sufrí un poquito en la final, en los penales, porque fue un partido especial, pero sufro solamente con Colón y nada más. Ya alcanza y sobra con sufrir Colón, no nos vamos a poner a sufrir con la selección también, pero bueno,
El ser hincha es algo inexplicable, o sea, es muy difícil de explicarlo. Solo el que lo siente lo puede, ni tampoco lo puede explicar, pero bueno, es sentirlo, ¿no? Cuando éramos chicos, que además jugábamos al fútbol, tuve la suerte y la gracia de jugar en las inferiores, en la liga, jugar en Colón, y éramos todos de Colón. Y con los compañeros, algunos simpatizábamos para tener de qué discutir o qué pelearnos con algún equipo de primera, bueno, en ese momento estábamos en la B. Mucho tiempo, lamentablemente. Yo simpatizaba por Independiente, me gustaba el Bocha Bochini y qué sé yo, bueno, me gustaba Independiente, pero fue más que nada de chico. Y después, hoy te digo que puedo tener un cariño también por Huracán, porque bueno, nací en Parque Patricio, como les comenté, nací en Buenos Aires, y mi abuelo me contaba que desde el hospital donde nací se veía la cancha de Huracán. Y además, bueno, creo que también la historia no nos une, somos amigos con Huracán, las hinchadas, históricamente. Y bueno, y después tuvimos dos grandes técnicos, que uno lo nombramos, el gran Barba, que es Huracán, y después también el Turco Mohamed, que también fue un técnico que nos dio muchas alegrías también, y que bueno, que también es Huracán, así que podría decir que tengo cariño por el globo también, pero lógicamente que es solo un cariño y un afecto, pero después obviamente que no es ni cerca el sentimiento que uno tiene como hincha, no es otra cosa. Y la última, si creemos que Colón va a ascender este año, bueno, no predecimos el futuro, como creer, no sé, a ver, ojalá sí, es lo que queremos todos los hinchas de Colón, ascender este año. Que tenemos equipo, sí, más allá de, bueno, las últimas fechas se cayó un poco el equipo, eso hace dudar un poco, pero de todas maneras, la fe en que podemos ascender este año, está intacta. Sí, sin duda. Yo le decía a Maxi, si me preguntaban hace 3, 4, 5 fechas atrás, te decía que sí, que íbamos a ascender. La única duda es que, bueno, como no es un solo torneo, tenés que después jugar una final, encima una final única, si te levantás mal ese día, y bueno, ya tenemos experiencia, hemos perdido varias, queda en el camino. Después el reducido es mucho más difícil, es un volver a empezar. Son 2 o 3, 4 partidos más, no sé cuántos partidos son. Pero yo creo que sí, que tenemos que ascender. No sé si vamos a ascender, pero tenemos que ascender. Tengamos fe que sí, que vamos a subir este año. Ojalá, ojalá Dios quiera. Y bueno, eso para cerrar, agradecerles a todos por las preguntas que hicieron ahí, por sumarse también, contribuir. También agradecerle a todos por el apoyo desde que empezamos a grabar, en definitiva el video este es porque llegamos a los 1000 suscriptores. Agradecerle a todos, los que bancan, los que apoyan, los que a veces se enojan o reniegan de las cosas que decimos. A mí me da muchas gracias, o sea, sinceramente, yo cuando leo los comentarios me río mucho. Sí, cuando hay un partido de Colón, o sea, yo particularmente me transformo. Es más, gente que me ve, que me conoce, que no puede creer, digamos, cómo reacciono, cómo me pongo nervioso, cómo me pongo como loco, ¿no? Y son emociones, es una cosa que es muy difícil de controlar y en el momento uno lo vive. Yo ni me acuerdo ni que hay una cámara, o sea, qué sé yo sufro por Colón y lo vivo de esa manera, como lo vivimos todos o casi todos. Y bueno, agradecerles a todos, obviamente, por seguirnos, por bancarnos. Y bueno, también está bueno que se diviertan con esta cosa, riéndose de nuestras reacciones, de las locuras que uno hace cuando juega al negro. Y bueno, también a veces me causa gracia el hecho por ahí cuando nos cruzamos en la cancha, nos saludan, nos piden alguna foto. Pero bueno, está bueno, porque bueno, muchos que se han sentido identificados, digamos, porque es así, o sea, lo vivimos todos más o menos de la misma manera, sufrimos, gritamos, y bueno, nosotros, porque tengo una cámara adelante y lo podemos mostrar, pero la verdad que gracias y bueno, esperemos poder seguir haciéndolo, que bueno, todo el laburo de Maxi, en realidad la edición, toda la idea, todo en realidad. Así que bueno, y también algunos que nos han cruzado y nos han dicho que lo sigamos haciendo, que sigamos adelante. Así que bueno, simplemente agradecerles a todos y invitarlos a que nos recomienden, nos comenten, le digan a otros hinchas de Colón o hinchas del fútbol en general, porque me he cruzado con gente que es de Unión o otros equipos que por ahí también nos han visto, o sea que somos hinchas del fútbol, somos y lo vivimos así, con la pasión del fútbol.
Seguiremos los próximos videos con las reacciones de Colón. Nos vemos. Chau, chau. Gracias a Gracias, todos. aguante el negro. Los queremos todos. Los queremos. Gracias por todo. Adiós.